Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2, de Bernardo de Irigoyen. Cielo algo nublado, con una temperatura de 10 grados 6 décimas y una humedad del 87%. Realmente mucho frío en la ciudad y la región. La Cooperativa Eléctrica de Gálvez llama a concurso privado de precios para la provisión de todos los materiales, mano de obra y enseres de trabajo de la obra en construcción del Panteón Social número 25 en el Cementerio Municipal de Gálvez. Las características: 270 nichos, 200 metros cuadrados de superficie cubierta, construcción tradicional con cubierta liviana. Compra de pliegos en las oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada, en calle San Martín 106 de Gálvez, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30 horas. Valor del pliego 200 pesos. Lugar y fecha de recepción de las ofertas: oficina de la Cooperativa Eléctrica de Gálvez, calle San Martín 106, hasta el día lunes 1 de agosto a las 11 horas. Por otro lado, la Municipalidad de la Ciudad informa a los señores contribuyentes que ya se encuentran a disposición para ser retiradas en el Palacio Municipal las cuotas 4, 5 y 6 correspondientes al impuesto inmobiliario urbano y rural. Los mismos deberán retirarse en las oficinas de Catastro en planta baja de 7 a 12 horas. Asimismo, les recordamos que las mismas las pueden imprimir en www.santafe.gob.ar/trámites. Estuvimos con el intendente de nuestra ciudad, el ingeniero Mario Fisore, que nos habla de la adjudicación de un terreno y llamado a licitación para la construcción de 15 viviendas para docentes afiliados a AMSAFE. La verdad que es una noticia importante que hemos recibido en estos días, que es la licitación para la construcción de 15 viviendas aquí en la ciudad de Gálvez para la docencia, para docentes. Esto es un trámite que viene desde larga data, de aproximadamente 2 años atrás, que junto a la gente de AMSAFE el municipio ha realizado para poder llevar adelante este plan aquí en Gálvez. El día 27 de este mes, aquí en el Palacio Municipal, se van a abrir los sobres de esta licitación, que reitero, es para la construcción de 15 unidades habitacionales para docentes en un predio que el municipio en su momento donó a este efecto, que está ubicado a la vera de calle 9 de Julio, en intersección con calle Hermana Teresita, en el corazón de Barrio Este de nuestra ciudad. El plan prevé no solamente la construcción de las viviendas, sino todas las infraestructura básica, que es las obras de agua, de cloacas y del cordón cuneta para todo este sector o estas 15 unidades habitacionales. Este predio también cuenta con una cesión de terrenos, de lotes, para la construcción de otras 14 o 12 unidades habitacionales para UPCN y para empleados públicos de aquí de Gálvez, y las otras 26 unidades habitacionales de toda esta manzana están destinadas a un plan de viviendas para empleados municipales junto a otro plan de 52 que está para empleados metalúrgicos que tenemos gestionado ante Nación. Así que es una buena noticia para la docencia de Gálvez, ya que a partir del día 27, cuando se abran los sobres, queda abierta la oportunidad de que se construyan estas 15 unidades habitacionales aquí en la ciudad de Gálvez. ¿Son para docentes afiliados a AMSAFE? Entiendo que sí, para todos los docentes que de aquí, de la ciudad de Gálvez, que seguramente luego, mientras se vayan construyendo estas viviendas, se harán las inscripciones a través de AMSAFE y de la Dirección Provincial de Viviendas correspondientes para luego llegar al sorteo para poder ser adjudicadas. Respecto a las viviendas de UPCN, ¿tienen alguna notificación de cuándo se podría llamar a licitación también? Eso específicamente lo hace la entidad gremial. Las viviendas de UPCN las construye el gremio específicamente. El municipio lo que hizo en su momento a través de la ordenanza correspondiente, le cedió las unidades parcelarias para que se lleve adelante este plan. Entiendo que la parte técnica de UPCN estará elaborando todo lo que es el proyecto constructivo de esta obra para llegar a la construcción misma, que entiendo que también
lo debe hacer esta entidad gremial vía licitación, pero he visto que últimamente han entregado viviendas de este tipo en distintas localidades, así que espero que también para Gálvez esta construcción sea pronto, ¿no? Resta lo de la presentación a nivel nacional. Sí, vamos a seguir insistiendo a través del convenio firmado que en su momento lo hicimos con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la construcción de 77 unidades habitacionales. Reitero que eran 25 para empleados municipales y 52 para empleados metalúrgicos, también con espacios de terreno que en su momento el municipio puso a disposición en tal sentido. Mes del amigo en Segnet durante todo el mes de julio. Si contratás internet y decís que te lo recomendó un amigo que ya lo tiene, los dos tendrán un descuento por la promoción durante 6 meses. Además, el 20 de julio, todas las llamadas locales a cualquier empresa de telefonía fija son gratis para que no te quedes con ningún amigo sin saludar. Tenemos otra parte de prensa de la Municipalidad de Gálvez que llama a licitación pública hasta el día 20 de julio del 2016 a las 10 horas para la adquisición de un tanque de agua nuevo para montar sobre un camión nuevo con chasis para acoplar tanque de agua con una capacidad de carga asociada al peso del equipo en condiciones de trabajo, un tractor nuevo para anexar desmalezadora y una desmalezadora nueva. El valor del pliego es de 250 pesos y se podrá retirar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental los días hábiles de 8 a 12 horas hasta el 18 de julio. Apertura de las ofertas 20 de julio de 2016 a las 10 horas en el Palacio Municipal. La semana que viene tenemos la visita de la selección masculina de básquet U16. Estuvimos hablando con Diego Botero de la subcomisión de básquet del Club Atlético Santa Paula. Bueno, el año pasado yo tengo una amistad con Gabriel Darraz, que tiene una empresa donde hace turismo deportivo y ellos realizan este tipo de evento. Casualmente, este viernes, sábado y domingo, la selección argentina se presenta en Santa Fe en un evento internacional donde viene la selección de Perú, Gimnasia Comodoro, Estudiante Bahía Blanca, Unión de Santa Fe, varios equipos de la región y algunos internacionales. Y él se acordaba de todo lo que estábamos haciendo nosotros con un grupo de gente en el club y me lo ofertó allá por mayo. Bueno, de esa idea aprendió en el club, yo se la tiré a la subcomisión de los chicos y nos pusimos a trabajar. Después se cayó esa posibilidad como consecuencia de que la selección argentina se iba a jugar un torneo a Bolivia, y hace unos 15 días me llama Sebastián Uranga Padre, que está trabajando con las selecciones menores, diciendo si podíamos reflotar esa actividad en Gálvez. La volví a tirar en el grupo de trabajo y bueno, vamos a hacer lo imposible por llegar a financiarlo. Presupuestamos el evento en viajes desde Santa Fe a Gálvez para traer a los chicos y llevarlos, hotel, comida, árbitros, bueno, publicidad, folletería, y bueno, logramos cumplir con todo lo que teníamos presupuestado, que era un poco lo fundamental de no perder plata con este evento, y lo tenemos en marcha y gracias a Dios muy bien encaminado. La selección argentina va a estar llegando a Gálvez el martes 19 al mediodía. Se le va a dar de almorzar y durante la tardecita van a estar practicando en el club y luego se hará una conferencia de prensa que hay un horario de terminar, seguramente va a ser alrededor de las 21 horas y ya lo vamos a comunicar. Después el día miércoles van a hacer un entrenamiento por la mañana y a la tarde va a haber una especie de clínica, una charla que va a dar el cuerpo técnico de la selección argentina, una charla abierta no solamente a los técnicos o ayudantes de campo, sino al público en general, a los chicos, a cualquiera que quiera participar. En el club hace una charla muy dinámica con participaciones de los jugadores del club para que tengan ser visto por el técnico de la selección argentina también, ¿no es cierto? Es un poco la idea. Y a la noche va a haber un partido entre la selección argentina y Santa Paula. Y después el día jueves hay un entrenamiento por la mañana
Después se le da de almorzar a los muchachos y los llevamos a Santa Fe, terminando así el evento. Para nosotros es un gran orgullo, lleva muchas horas de trabajo. Uno por ahí deja la familia o el trabajo para atender estas cuestiones. Lo hace con mucho orgullo, con muchas ganas, con mucho sacrificio. La verdad que se le dedicamos mucho tiempo. Y también es una especie de desafío que tenemos para darle a los socios, a la gente que ha confiado en nosotros cuando le fuimos a ofertar la platea o la publicidad para el club, que nos ha dado la derecha, traerles un evento cada tanto, como hemos traído el partido de Atenas y Sionista, hemos traído la selección de Rafaela con la selección de Lagos, y bueno, ahora estamos con este partido también, así que toda la gente que le gusta el básquet, que vivimos el básquet desde chiquito, para nosotros la verdad que es una gran satisfacción. Esta mañana en el SAMCO local hubo una reunión entre integrantes del SAMCO la ciudad con la policía y también funcionarios de la parte de violencia de género. La reunión que hoy estamos teniendo en el hospital es una reunión que estamos teniendo con frecuencia en conjunto con la policía, con el equipo de niñez y género del municipio y con profesionales que forman parte del equipo de salud. Entre todos estamos estamos realizando un trabajo en red que es muy importante para poder abordar esta problemática que tiene que ver, como dije anteriormente, con violencia de género, con circunstancias especiales que les pueden estar suscitándose para con los niños. Y si no se hace este abordaje integral en red con las distintas aristas y las distintas miradas, y para eso poder tener estas reuniones donde de alguna manera no dejan de ser como Ateneos, donde se exponen los casos, se arbitra, se ven los mecanismos con los que se cuenta, con los que no se cuenta, qué es lo que tenemos que fortalecer, poder estar en contacto entre todos y poder estar hablando todos de una misma manera y estar dirigiéndonos todos hacia un mismo camino, esto sería imposible. Así que esta es una de las tantas reuniones que venimos realizando con el compromiso, como dije, de todas las instituciones en pos de dar una mejor calidad en lo que tiene que ver con la atención, sobre todo de estas problemáticas que es tan importante. Hoy, justamente, bueno, como tantas otras semanas, seguimos recibiendo casos de violencia de género y, bueno, y se sigue planteando la gran necesidad que tenemos como ciudad ya de poder contar con un espacio físico donde alojarlo, porque el hospital abre sus puertas, tiene toda la buena voluntad, todo su equipo, se hace todo el trabajo de articulación y todo, pero la verdad que en esas circunstancias estamos limitados. ¿Recibí un caso, ya sea de una mujer o un niño, cómo es que actúa el hospital? Se recibe un caso, depende cómo es el ingreso, si el caso se recibe por guardia, bueno, y el médico detecta algún signo de violencia física, psíquica o algún caso de negligencia comparado con los niños, bueno, arbitra el mecanismo de una denuncia a través de una planilla y pide intervención de un psicólogo, de un asistente social dentro del hospital. Y ellos articulan con el equipo de niñez del municipio, con el que esté de guardia en el momento, y también se articula inmediatamente con la policía. O al revés, a veces policía recibe los casos de denuncia dentro de la comisaría, bueno, y después acompañan a la persona al hospital y bueno, y ahí intervenimos en conjunto. ¿Cuántos casos de violencia de género se registran en la ciudad? Buenos días. Sí, son bastantes y frecuentes. Últimamente son frecuentes, lamentablemente. La intervención nuestra es a través de denuncia o llamado telefónico. En donde, sí, a veces sí, pero normalmente se identifican. Uh-huh. Se concurren a la dependencia, bueno, hacen la denuncia, se le da conocimiento a un fiscal. En la mayoría de los casos se le da conocimiento al grupo que está creado
para que ellos tengan conocimiento y además de lo policial, lo judicial, hacen un seguimiento social. Bien, ¿cómo es que están trabajando? ¿Tienen gente especializada en esta temática desde la policía? En Coronda hay un grupo que se llama desde el Centro de Orientación a la Víctima, o Comisaría de la Mujer, en donde depende de los casos, se lo traslada a Coronda, y también hay un grupo de psicólogos, otros médicos y la policía más dedicada, más especificada al tema. Bien, Patricia, bueno, ¿cómo están? Hace de tiempo que ya están trabajando así interdisciplinariamente, ¿cómo es que ha marchado el protocolo que se sigue? Sí, hace varios años que se viene trabajando, en estos también intervienen otras instituciones, como es en el caso de educación, y a veces las denuncias y las intervenciones son muy importantes, que ya sean desde el vecino, desde el que pueda estar sospechando, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños, que es un grupo etario tan vulnerable y tan desprotegido. Si no interviene algún adulto y pone esa mirada y se toma ese momento como para decir algo, lo está atravesando ese niño y yo puedo hacer algo por él, desde una denuncia anónima frente al equipo de violencia infantil. ¿La escuela también es un punto donde se detectan estos casos? Es una de las mayores, en muchos casos se detectan en las comunidades educativas. Creo que justamente al transcurrir al niño varias horas dentro de la comunidad educativa y poder establecer la relación que tiene para con los docentes o para con sus pares, puede haber determinantes que indiquen de alguna manera cuando está sucediéndole algo. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura de 10 grados 6 décimas y una humedad del 87%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Estamos entregando escrituras a familias de toda la provincia para que puedan concretar finalmente el sueño de la casa propia. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto con los municipios y comunas para que todos los santafesinos que han cumplido con sus obligaciones puedan disfrutar de su vivienda y proyectar hacia el futuro. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante.
Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Estamos mejorando la red vial de toda la provincia. Con una inversión sin precedentes, pusimos en marcha obras de reparación y repavimentación que abarcan 1.600 kilómetros. Además, estamos renovando la señalización de las rutas, pintando calzadas, colocando carteles y sumando luminarias. Y trabajamos con los municipios y comunas para mantener y seguir construyendo caminos juntos. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias, actualizamos los datos del tiempo. Cielo despejado en este momento en la ciudad de Gálvez y la zona, con una temperatura de 10 grados 6 décimas y una humedad del 87%. Para hoy se espera una máxima de 15 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado, mínima 6, máxima 13, con el cielo algo nublado. Para el domingo, mínima 3, máxima 12 grados, parcialmente nublado. Y para el día de lunes, mínima 4, máxima 13 grados, parcialmente nublado. Realmente llegó la ola polar como se venía pronosticando durante toda esta semana. Continuando con esta mañana, estuvimos con Elizabeth Clarke del CEPLA El Puente, que nos habla de las actividades para este fin de semana en Barrio Este y en Vecinal Pedrón. Y hoy actualmente estamos trabajando, aprovechando las vacaciones de invierno. El Club Barrio Este nos ofreció el espacio para poder hacer allí actividades deportivas, teatrales, de murga. Y bueno, las actividades que venimos haciendo cotidianamente, por eso, bueno, aquellos que se quieran sumar los invitamos a participar la semana que viene, durante toda la semana, de lunes a jueves, desde las 14 a las 17 horas. Y bueno, esa fue siempre nuestra dinámica, ir por los barrios para no perder el contacto con los chicos de 2 a 24 años, como es el proyecto en sí que aborda el CEPLA. Y bueno, seguimos trabajando y la idea justamente ahora es poder proyectarnos a lo que tiene que ver con el cumpleaños del CEPLA, que va a ser el 4 de septiembre, y ya estamos proyectando algunas actividades y un lindo festejo para que la comunidad también se haga parte de esto. ¿Cómo han respondido los adolescentes a esta propuesta? Han respondido muy bien. Los chicos, aprovechando las vacaciones, me estás hablando de las vacaciones, ¿no? Han aprovechado muy bien el tiempo libre que tienen, aprovechamos la siesta, que es el momento donde, bueno, aprovechamos el sol, el aire libre, y bueno, tenemos una muy buena respuesta. Alrededor de 40-50 chicos están pasando allí por el Club Barrio Este, y nos estamos sumando también a las actividades que están en el cronograma del municipio, así que este viernes vamos a estar compartiendo las actividades con la kermés en el playón deportivo de que está en Vecinal Pedro, y el domingo vamos a estar en el Playón Mitre, así que acompañamos también a las actividades que desarrolla el municipio de nuestra ciudad. El día 24 de julio la Asociación Vecinal Santa Margarita hace un té bingo a partir de las 14 horas en las instalaciones de la vecinal. El valor de la tarjeta es 50 pesos para mayores, menores 20 pesos. Habrá muchos regalos y también va a contar con la presencia del humor de Fernando de Weber. Por la tarjeta se deben comunicar al teléfono 433-733, 433-806 y 432-587. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Su próximo remate feria el día martes 19 de julio en las instalaciones que posee en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria, martes 19 de julio, en Bernardo de Irigoyen. Esta mañana estuvimos con la presidenta del Consejo, la señora Alicia Vuelta de Telesco,
que fue la apertura del Buzón de la Vida, y también estuvimos con el intendente de nuestra ciudad, el ingeniero Mario Fisoli. Realizó, como todos los meses, la apertura del Buzón de la Vida. En esta oportunidad se han extraído del mismo dos, entendemos que son dos denuncias, que se han puesto dentro del sobre que se va a lacrar y firmado junto al acta correspondiente, y va a ser elevado al juzgado correspondiente durante la semana próxima. ¿Ha bajado el número de denuncias? ¿En qué cree que está esto fundamentado? ¿Cómo? ¿Ha bajado el número de denuncias? Sí, la última creo que había sido una única, y hoy, dos. No lo podría decir, a lo mejor por ahí la gente necesita algún otro incentivo como para poder seguir utilizando esta herramienta, que es la del Buzón de la Vida. Se había planteado en el cuerpo legislativo, y creo que se está resolviendo de esta manera, hacer algún buzón o colocar algún buzón en distintos sectores de la ciudad, como para que la gente de los barrios lo tenga más cerca, como para poder realizar estas denuncias. Vamos a ver si podemos implementar esta medida como aliciente para que esto ocurra, pero alguna otra respuesta no tendría por qué se está utilizando menos esta herramienta que en ocasiones anteriores. Alicia, el análisis de la colocación de los buzones se va a dar cuando se renueven las sesiones. Exactamente, en el mes de agosto. Yo creo que es imprescindible, porque me alegra, ya aclaró todo el intendente, que hay un sobre más, pero de cualquier manera me parece muy mala la respuesta de ocupar el Buzón de la Vida, porque la inseguridad en Galvez ha crecido. ¿No se condice con la realidad? No, la inseguridad en Galvez ha crecido, y mi opinión personal, que puedo estar equivocada, en gran parte se debe a el hábito por las drogas. Entonces necesitamos que la gente, por favor, denuncie. Y si no está de acuerdo en algo, que se acerque al Consejo. Las puertas están abiertas como para escucharlos, a ver por qué no usan el Buzón de la Vida, que es algo anónimo, no perjudica a nadie y nos ayudaría a todos a resolver esos temas de inseguridad, que la gente está muy preocupada. En Galvez, yo creo que en este momento es el tema que todo el mundo tiene en la cabeza. Nadie se va, nadie... Es una barbaridad, nunca pasó eso. Tratemos de solucionarlo. En agosto nos ocuparemos en Vindalende, ¿no es verdad? ¿Va a haber extraordinarias? Parecería, por lo que está diciendo, quieren hablarlo con él, con el intendente, es el que me lo sugirió recién. Nosotros no tenemos problema en hacer extraordinaria la semana que viene. ¿Qué tema tendrían que ingresar? Y hay varios temas, algunos que tienen que ver con la posibilidad de la firma de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia para utilizar un programa que se llama de Obras Delegadas, donde estarían financiando la construcción de todas las veredas perimetrales y el acceso principal al jardín nucleado 108. Este programa trabaja sobre espacios que son de propiedad de la provincia, de la misma manera que presentamos también este proyecto junto con el cuerpo legislativo para avanzar en la pavimentación del acceso al nuevo centro de salud del Barrio Ideal. Es por el mismo programa, el de Obras Delegadas. Ese sería uno de los temas, porque hay que autorizar al intendente municipal que firme los convenios con la provincia pertinente. También hay algunas cuestiones en el departamento Catastro que necesitan tratamiento rápido, que tiene que ver con subdivisión de algunos inmuebles que, por sus problemas de escrituración, tienen que ser resueltos de la manera más rápida. Estaríamos planteando algún proyecto por obra de terceros que estarían trayéndonos o alcanzándonos los vecinos del nuevo loteo de la cooperativa Casel, ubicado de la calle Ameguino hacia el sur de nuestra ciudad, allá donde era la vieja feria. Hoy día viernes a las 15 horas, vacaciones de invierno organizadas por el municipio de la ciudad, actividad deportiva en el playón Pedroni junto a la kermés rodante del CEPLA. Mañana sábado a las 15 horas, continuando con las vacaciones de invierno organizadas por el municipio de la ciudad, se va a proyectar la película Kung Fu Panda 3 en Vecinal Progreso. Por otro lado, a las 20 horas, la segunda edición de Vórtice, Festival de Rock y Metal en los galpones del ferrocarril. El día domingo a las 15 horas, vacaciones de invierno organizadas por el municipio de la ciudad, actividad deportiva en el playón Mitre junto con la kermés rodante del CEPLA. Y por otro lado, le recordamos, a las 20 horas
en el Teatro Marconi el show exclusivo de Sergio Denis, con la venta de entradas acá en la radio en FM 95.7, Estación del Centro. Cielo despejado con una temperatura de 10 grados 5 décimas y una humedad del 87%. Estuvimos consultando el portal de motores regionales galvense y la única información que le podemos dar a último momento es que hay gente de la Regional 4 que está recorriendo la pista y hasta ahora todo indica que se va a realizar el evento programado del CAM para este sábado y domingo. Agradecemos a Gitana, Moda Urbana de Sarmiento 486, que nos viste para el noticiero. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar el día lunes en el horario habitual de las 12:30. Tengan ustedes muy buen y excelente fin de semana.